Hello, everybody. Good evening. Microphone, microphone. Hi, teacher. Hello, hello. Okay, guys, let's wait for our classmates. Let's wait 1 minute. Good evening. Hello, Jocelyn. Good evening. Let's wait. Hi, Jocelyn. Let's wait 1 minute and then we're going to start, guys. Okay, hello everyone. Today is class number 10. So we are halfway, right? Ya vamos por la mitad. So congratulations. Okay, let's work on the attendance right now. Today is class number 10. Ada Azucena. Present, teacher. Ana Maria Chacon. Carla Ivania. Present. Carlos Armando Duarte. Claudia Solano, Claudia Marisela Solano. Debra Raquel Soto. Present. Elvi Martinez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. José Saúl González. Present. Okay. Carla Janet Amaya. Present, teacher. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Creo que is there. Okay, thank you. René Alfonso. René Alfonso. Rina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. Present. William Alexander. Present. Okay. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz Santos. And Jocelyn Rivas. Present. Okay. Personas que no llamé. Ana María Chacón. No respondieron. Okay. Carlos Armando Duarte, Claudia Marisela Solano, José Saúl González. Present. Okay. Miguel Ángel Paz. Present. Okay, sorry. René Alfonso Madrid, and Rina Álvarez. Okay. ¿Todos respondieron? Sí.
All right, very good, excellent. Okay, very good. So let's do something different today. We're going to review some of the work in the platform, okay? Let's go to the photos. Vamos a trabajar un poquito los foros so we can go ahead and start filling them up. And I want to go to number one, por si no la han visto, no la han hecho. The photo for Monday this week, okay? All right. Okay, very good. So that's the lesson. We talked about the simple present. Photo for Monday, okay? Todos pueden acceder al foro, ¿verdad? Le voy a explicar y después vamos a trabajar. Lo podemos hacer en grupo también. All right. Error correction. Look, these sentences have mistakes. ¿Sí? So he puesto... este es el 9. Permítame. Sorry. Es que no sé por qué inició hasta acá. Okay. Number 6, right? Videoconferencia number 6, which was Monday. Wait. Hold on. Hold on, guys, que me sacó a la sección 1. Quiero ir a la sección 2, pero la primera que hicimos el lunes. Okay, here we go. Number 6, right? Class number 6. The question that I put here is, what do you do between 8 a.m. and 12 p.m. at work? Okay. Now, you can use frequency adverbs as well, right? We're using the simple present to describe, right? Remember, I answer calls, I check emails, I make coffee, right? I talk to clients or I visit clients. Now, you can use frequency adverbs, right? Usually, right? Sometimes. Okay, never, whatever you want to use. You can also use time expressions at, and you can give me the time, okay? Now, podrían escribir varias oraciones, ¿sí? 1, 2, or 3 questions, okay? All right, so let's go to groups, and we're going to work on this one, okay? Todos pueden ahí estar aquí en el grupo de WhatsApp, pero a la misma vez acceder a la plataforma, okay? Y yo voy a estar ahí escribiéndoles y respondiéndoles también, ¿sí? Okay, very good. Let's work on some groups. Okay, Carla, ¿recibió la invitación para ir al grupo? I didn't know. Okay, so what you can do is write on the platform. So ahorita lo que pueden hacer es escribir en el foro. ¿Sí? Okay. Cada quien. Yo voy a estar revisando. Yo les voy a responder. Okay. Okay? All right. Okay. Let me check. Ves con la tierra. Espera, lo vas a mojar aquí. Lo vas a mojar aquí porque entonces hacer las pelotillas. Y con eso,
Hey, Carla, Carla Amaya, very good. Vi que ya se actualizó, ya terminó el, ya terminaste el midterm, ¿sí? Hey, yes. Excellent, excellent. You did very good. Okay, también igualmente Sabrina, very good. Yes, Deborah. Okay, se pueden poner en mute si tienen mucho ruido a su alrededor. Pueden mantenerse en mute. Okay, Deborah, excellent. Deborah, te falta el midterm, right? También terminar la sección 2. Yes. No ha terminado la sección 2 y el midterm. Okay. Yes. All right, so. Yes, but I do it. I will do it this night. Until 10 a.m. Okay, very good. So, ahora vamos a hacer un repaso, ¿sí? So, entonces, también, si tienes preguntas, hazme las preguntas acá para que yo te pueda ayudar si tienes alguna pregunta del midterm, okay? So, puedes hacerlo acá también. Vamos a estar repasando si tienes preguntas, con gusto. Okay. The number the sentence. What? 3, 4, 5. How many sentences? You can give me maybe 3 or 4 sentences. Tell me what you do. From 8 to 12. Use frequency adverbs. ¿Ya escribieron? We can't respond on your post we have to create a new post. No, you have to respond your own post. So add a post. Okay. Right? Okay. Add a post. Ahí donde dice title, you put your name. Okay. So I can see your name. And okay, then you put the answer in the post. Excellent. Sí, esa era la duda. Ahí. Okay. Okay, very good. So I have Elvin, 100 in the midterm. Excellent. I'm writing right now. Yeah, go ahead, do it. You can write it, I'm gonna answer you. Yo le voy a responder. Sandra Elizabeth, very good. You finished the midterm, excellent job. And Fernando, did you finish the midterm? Yes, I did. Yeah, 100, excellent, good job, excellent. Okay, so si ustedes responden en el foro, yo les voy a responder ahorita. Remember to use the vocabulary that we used. Don't put like, como una persona me puso en el foro, dice, 8 o'clock, I work. 9 o'clock, I work. 11, I work. 12, I work. Me puso, I work como 10 veces. No, tell me, what do you do, right? I answer phones and take care of clients at 10 o'clock. Okay. Can you see? José Saúl? Sí. Okay, very good. Ya escribieron en el foro. Aquí estoy respondiéndole yo. Do you have any questions? No, sure. Okay, very good. Let me check
Jose Saul finished the midterm. Excellent job. Luis finished the midterm. Excellent job. And you finished section two also. Excellent. And let me see, William. Excellent job, William. Finished also. All right, so estoy esperando sus respuestas en el foro. Les voy a responder. Use frequency adverbs, use time expressions. I'm going to answer you. You guys. Foro number one. To 12 p.m. Yes, 8 p.m. to 12 p.m. What I have to add in the title? Your name. In the title, put your name so that I can see. Very good. Ya le respondí a una persona, Carla. Let's see, who else? Bueno, pero yo agregué actually. Sorry. Actually. I don't know if you need to do it again or it's fine. No, no, that's good. Let me see. Isela, let me check. Okay. Actually, I'm taking trainings from 8 a.m. to 12 p.m. Okay, very good. Okay. We only need to add one or we need to add more? More. Really? A couple of sentences. For example, tell me, what do you do in the training? The training. Okay. Actually, I have to respond there or. Yeah, you can respond there. No problem. So ese post es tuyo. Entonces lo que escribamos es solamente tuyo. ¿Sí? So whatever I write there, you can write. Well, I can see that. You cannot see that. What is mine? Okay, okay, okay. Do you need an example about my trainings? Yeah, what do you do? What do you do in training? T-shirt. Mm-hmm. I replace mine. Okay, very good. Sí, estoy contestando algunos ahorita. Ya voy a revisar el tema. Okay, if you're finished, you can go to number two. I already have a new comment. Okay, very good. I'm checking Jocelyn's. I always take calls from 8 to 12. I always am helping. Aquí está combinando el simple present y el verb to be. De hecho, está combinando el simple present y está combinando el present continuous. So, you can change it, Jocelyn, and you can say, I am always helping people and doing my best every single day. Do you see? Okay. And always taking call. I always help people and doing my best. Mm-hmm. Very good, very good. I am always right. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Are you lo escribí? Check that. Let me use over. Mm-hmm. And Miguel, let me read yours at 8 a.m.
at 8 a.m. I am always. Do you see him again? Correction. Okay. Yeah. Right? Porque es que aquí no están usando el simple present. Aquí están usando el present continuous. Okay. Solamente agregándole un frequency mm-hmm. adverb. Okay? Yeah. But that's okay. Correction. So at... And always. And I'm then bring a coffee. the verb drink has to be ing. Drinking. Mm-hmm. Okay. Okay, teacher, I correct already. Very good. Very good, Miguel. Everything else is good. Solamente te falta el punto. Separate the sentences. Sorry. Okay. Who said Isela? Yeah, I already had a new one. Okay. Okay. Only one. All right, very good, Isela. It is because you have to tell me how many sentences do you want. Because oh. if you say it, add one more, I'm going to do it. But okay. You don't specify how. Did I say one more or did I say add more? Okay. No, that's fine. That's fine. Go to number two. Okay, let me see, guys. I want to check your grades. So Angel and Isela and Jocelyn. Jocelyn, very good. You finished the midterm, right? Yes, excellent. Teacher. I saw you got a very good grade. And Miguel, you got an excellent, excellent grade also. And Isela, very good. You got a good grade there also as well. Okay, perfect. Okay, very good. You guys can go to number two. But no, it's not number two, number seven. Right? If we go in order. Okay. You have to complete the sentences. I have five sentences there. Okay. You can complete, there's different ways to complete it, but the grammar has to be correct. Hello guys. Yes, teacher. Okay, let me see. Let me find it in number six, right? Video conference number six. Let me find it. I have Fatima and Carlos. Okay, let me find yours. ¿Dónde está? No lo encuentro. Es que, ¿dónde está usted? Después de Débora. Uh-huh. Abajo de su... aquí se me han escrito varios. Vaya, le voy a dar un tip. Lo que pueden hacer es no escribir bajo mi post, sino escribir, ¿me entiendes? Un post separado. Uh-huh. Uh-huh. Si quieres lo movemos de ahí. No hay problema. No, está bien. Aquí lo voy a revisar, ok. Very good. Porque se puede borrar, dicho. Solo lo copiamos, lo pegamos ahí, después lo borro. Sí, no, it's okay. Para la próxima. So, la próxima lo podemos hacer separado. So, para que yo vea cada quien. Donde dice teacher R, add a post, ahí. Mm-hmm. Correct. You click there, and then you're going to see a page, and then dice title. Bajo título, ahí va a escribir su nombre. Okay. And then you write there. Fatima, very good. I usually drink milk at 8 a.m., I usually send emails to customers at 10. Very good. I write reports at 10 a.m.
I sometimes check emails at 11. I normally call customers at 12. Very good, Fatima. Okay, teacher. Very good use of the frequency adverbs, right? Your grammar is correct. Vocabulary is good. And good use of time expressions. All right, very good, Carlos. Let me go check yours. Okay, Carlos, I usually check emails at 8 a.m. 8 a.m. o'clock or 8 o'clock? 8 o'clock? 8 o'clock. Uh-huh. Si vas a decir 8, tenés que quitarle a.m. Puedes okay. usar a.m. o 8 o'clock, pero no las dos. Okay. I always check inventory at 8 o'clock. I usually drink coffee at 10 o'clock. I always send report at 11. And I always go to lunch at 12. Very good, right? So allí solo puedes tener cualquiera de las dos, ¿verdad? Puedes tener PM o AM o o'clock. Okay, ahorita voy a arreglarlo. No problema. Dejaré o'clock. Okay. Listo. Ya está corregido. Okay. All right, very good. Okay, very good. Okay, let me see your scores. ¿Cómo hicieron en la plataforma? Carlos, a ti te falta el midterm, okay? So, sí. Carlos, si no vas a tener tiempo más noche o en la mañana, entonces lo puedes trabajar ahorita. Yo estoy aquí para apoyarte. Okay. Okay. Fátima, very good. You finished the midterm. Okay. Excellent. Very good. What you can do, Fátima, is go to photo number 7. Okay. And if you have any questions, let me know. Okay. Okay, very good, Jose. Aquí vi tu foro. I usually prepare documents. Punto. Se te olvidó el punto. I sometimes supervise the projects. Punto. I make the payroll. Punto. And I always fix the computers. Very good. Don't forget punctuation. El punto me hizo falta. Yes. Okay. Excellent job, Jose Antonio. Did you finish? ¿Cómo vas? ¿Te falta el midterm, Jose? Okay. Yes, me falta el midterm. Okay. Si no vas a tener tiempo, Jose, entonces te animo a que te puedas actualizar ahorita. Sí. Porque sí, si me ya... gustaba. Okay. Uh-huh. Okay. Va. Si sí. tienes alguna pregunta, decime. Okay. Thank you, teacher. Carla, hello. Hello, Carla. Hello. Okay, did you finish the midterm? No, teacher. No, you need to do section 2 and section in the midterm. Okay, Carla. So, toma este tiempo ahorita para actualizarte. Okay. ¿Escribiste el foro? Yes. All right. No sé si los pude subir. Bueno, a mí me parece que sí. Lo voy a ver ahorita. ¿Escribiste bajo mi comentario o hiciste un comentario ahí diferente? Separado. Yo vi que lo hice debajo de su comentario. Ok. Aquí está. Ok, very good. So para la próxima lo que puedes hacer es hacer un post separado. Poniendo tu nombre bajo título y poner tu comentario ahí. Okay, very good. I check my emails from 8 to 9 a.m. Very good. Then I take a break from 9 to 9:15. From 9:15 to 10:30, I check the telephone report. And finally, I enter the loans into the system from 10:30 to 12 p.m. Very good. Excellent.
Let me see. A ti también te falta el puntito. Ok. Okay, so right now, Carla, what you can do is work on the sections, okay? Okay. And if you have any questions right now, tell me. Okay, hello, Ada. Hello, good evening, teacher. Okay, you finished the midterm. Excellent. You got a very, very good score. Okay, mm-hmm. let me check your post at 8 a.m. Drink coffee or I drink coffee? I drink coffee. I drink coffee. Mm-hmm. Now, veo que tiene, ah, no, okay. From 9 to 11 a.m., visit and checks the patients. No, ¿qué te falta ahí? Don't forget to put a subject. Okay. Subject, I, Joe. Se te olvidó el Joe. Right? I visit and check the patients. I complete the instructions and medications at 11:30 and 4 p.m. From at 11:30 to 4 p.m. Puedes usar from en vez de decir at 11:30. Puedes usar from 11:30 to 4 p.m. Okay. I am a perform surgeries and assistant or assistant college and surgery, así? O está así? So we need, I perform surgeries and. Okay. So allí te falta el and, ¿va? Que sería como, y, hago esto, y esto. Okay. Sí, es que ese lo había puesto, pero como lo estaba repitiendo, y, solo puse comas. Entonces, no importa que ponga y varias veces. No, okay. No es y, es and. And, it, quiero decir, sí. Ajá. El teacher. Sorry. Ok, Ada, so, puedes ahí ver mi comentario, puedes corregir y después puedes ir al foro 7, ok? Thank you. Y yo voy a estar allí respondiéndoles. Ok. Ok, ahorita te respondo, Sabrina, to your comment. Okay, a photo number 6. Okay. Sabrina. Yeah. Okay, I take breakfast. You can add a time expression, right? Photo number 6? Number 6. Okay. I'm meeting with my boss from 9 a.m. to 11. I meet with my boss, right? So you have to use here in the simple present. El verbo sería verbo base, no tienes que poner ing, ¿sí? I meet with my boss. Ah, okay. Okay. Mm-hmm. I meet with my boss from 9 a.m. to 11. I usually take my lunch at 12:45, okay? Mm-hmm. Correct. ¿Cómo hago para ver lo mío? Fíjate mm-hmm. que me di cuenta que lo pusiste bajo mi comentario. No sé. Entonces tenés que abrir mi comentario. Pero te voy a dar una recomendación. Lo que puedes hacer es, no sé si tú ves allí tus compañeros, cada quien ha puesto como un post separado, ¿sí? Entonces tú vas, pongo un post separado y ahí bajo título pones tu nombre y después puedes agregar tu comentario. Ok, lo voy a hacer en la otra. Pero es que no sé.
O sea, para responder eso, ¿a dónde me tengo que ir entonces? Ok, ahorita te... Abro su mensaje, el mensaje que está ahí y abajo, o escribe, entonces no. un comentario. No. Trata de evitar, eso es lo que te estaba diciendo, en vez de escribir bajo mi mensaje, puedes escribir en el post. ¿Sí? Permítame. ¿Dónde está el post? Ok, so, voy a compartir aquí la pantalla. Right, so aquí está el post, post number 6, videoconferencia number 6, foro, right? So ya ahí tú puedes leer el mío, tienes que identificar el mío, por eso le pongo teacher, right? Teacher Carlos, and then check, you read my message, right? Ahí va a estar las indicaciones. Y si tú ves aquí, los compañeros, cada quien dice ahí el nombre de cada uno, ¿sí? Right? ¿Cómo hicieron eso? Fueron aquí donde dice post, add a post, aquí. Aquí fueron. Le vas a dar clic allí. Ahí donde dice add a post. Y te va a salir una nueva ventana, como si tú vas a escribir ahí un post. Y vas a poner tu nombre y en el comentario, en la parte de comentario, ponerle el ejercicio. So, se va a ver así, mira. Le voy a dar clic aquí donde dice add a post. Te abre esta ventana. El mío no dice así, no sé si es lo mismo. Añade una publicación, dice. Ok, sí, ah, pues está en español. Ajá, entonces sería esa. Lo voy a hacer con la que no he hecho, que la... Donde dice añade una publicación, ¿verdad? Sí. Ok. De ahí dice agrega un título claro de descripción para fomentar la participación. ¿Ahí qué le pongo? ¿Mi nombre? Tu nombre. Ok. Y abajo va lo que quiero escribir. Exacto. Su pregunta o idea requerido y... Ya entendí. Ahí va a estar la respuesta a la pregunta. Ok, ya entendí. Hello. 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 Questions?
What is the dynamic? Hmm? What is the dynamic of what is the activity? Ah, okay. Okay, Anna. Look, what we're doing right now, we're answering the photos. Okay. So we're going to the photo for video conferencia number 6 and go there and put your post. Okay. Okay. Did you finish the platform midterm test? No, teacher. This night, I okay. Final. Okay. Entonces hagamos una cosa, Ana. Quiero que termines eso primero. Okay. Y estoy aquí para apoyar. Okay. Okay. So, porque eso es más importante ahorita, es lo que se califica, entonces quiero que puedas trabajar en eso. Okay. All right. Sabrina, you finish your post? No. ¿Pudiste? Yeah, pero lo voy a hacer en la computadora mejor. Es que en el teléfono lo estaba haciendo, pero no puedo ver la pregunta y la respuesta al mismo tiempo, no puedo ver la pregunta ni escribir al mismo tiempo. Ah, okay, I understand. No, no puedo. Hello, Saul. I saw your comment. Okay, let's read it. Okay, I usually check emails at 8 a.m. I send a report at 9 a.m. I make coffee at 11. I attend the meeting. I attend meeting. You can say I attend the meeting. O si quieres decir en plural, I attend meetings. Reuniones. Meetings. At 11 a.m. I take my lunch at 12 p.m. Okay, very good use of the frequency adverbs. And very good use of time expressions. Okay, very good, Saul. Did you finish, let me see, you finished the platform, right? You finished midterm test? Okay, Saul, what you can do is go to photo number 7. Okay. Saul, ¿está ahí? ¿Me escucha? Sí, yes. Okay, go to photo number 7, and I'm going to check that one, okay? William, okay. You can go to photo number 7 also. Did you finish 7? Okay. Yeah, I'm working. Ah, okay, okay. Okay. Hello, Sandra. I'm going to check your photo number 6. Okay. I start working at 8 a.m. I check my emails. Then at 9:30 a.m. I have a meeting with my boss and coworkers. At 11 a.m. I send emails with important information. I do some reports and documentations. And finally, at 12 p.m. I go to take my lunch. Excellent, very good. Okay, very good use of the frequency adverbs and time expressions. Morning. Very good. Number 7, ¿alguien terminó number 7? I am on it. I always, almost. Finish.
my... Sandra, are you working on number 7 right now? En este momento. Okay, okay, no problem. Good, good. It's done. I finished. Okay, let me check yours, Fernando. Number 7. Okay, very good. Okay. I always arrive at me equivoqué. Puse D por poner D. Ya vi. No se puede, sí se puede editar. I hardly. Sí se puede. Uh-huh. Uh-huh. D. You can edit. D. D. Creo que eso es actualizar. Ya, hoy sí. Okay. Very good. Hasta las 9 vamos a trabajar esto, guys. Vamos a ver, porque después tenemos que hacer attendance. Okay, very good, Fernando. Excellent. I gave you a comment. Very good use of grammar. Excellent job. Okay, you can go to number 4. Number eight. Number 8 is answer the following questions. What do you usually do at work between 8 and 12? What do you usually do at work between 1 p.m. and 3 p.m.? Okay, when you're finished, Sandra, you tell me, okay, so I can check yours. Okay, very good. Finish number 6, photo number 6. Finish. Yes. Okay, Rina, ¿ya terminó la plataforma? Sí, ya, yes, teacher. Midterm. En eso estoy. Okay, all right, go. They finish the midterm test. Midterms 6 and 7. Prefiero que termines el midterm. Yes. Okay. Thank you. Hello, Carlos. How are you? Hi, teacher. Did you finish the midterm? Yes. Okay. Photo number 6. Yes. Finish. So let's check number 7. Check number 7. Yo lo voy a revisar. Okay. Hiciste el number 7? Let me check. No remember. Number 7. Just very frequently. The same. Do you see number 7? No. See, yes. Okay. And I finish. Okay. All right. I'm going to give you some time, Joe.
Okay, Fatima, what are you doing right now? ¿Terminaste algún foro para que lo pueda revisar? Estás trabajando ahorita. Yo ya terminé el foro 7. Okay, ya lo va a revisar, Carlos. Okay. Fatima, did you finish photo number 7? Yes. Teacher, I finished the midterm. The midterm, okay. Very good. Photo number 7, Fatima. You shall arrive at work. Right, very good. I never drink coffee at work at 8 a.m. Number 3, I hardly ever answer the phone at work. Number 4, I always check my email in the morning. Excellent. Okay. Very good. And okay, Fatima, I saw you got a good score on the midterm. Okay, ¿alguien hizo photo 8? No.
estoy haciendo en ese momento. Empezarlo, voy. No quedé aquí. Teacher, I finished the form. Okay, number 8. Put it under my, did you put it under my comment or did you put it in a separate post? Add a post. Add a post, okay. Tengo Carlos, pero Fátima no es el tuyo. A no ser que lo pusiste bajo mi comentario. Todavía no he terminado. Okay, Carlos, very good. Number 8, I usually take my breakfast at 8. I always meet with my boss at 9 a.m. I go to take my lunch at 12. I always check emails at 1 p.m. Very good. Excellent job, Carlos. Thank you.
Okay, very good. Welcome back, everybody. Thank you for taking the time, right? Es muy importante ese trabajo. No es suficiente estar acá solamente. No van a pasar, solamente están acá. Siempre tiene que estar completo eso. Okay, hagamos attendance y después vamos a regresar al libro. Ada Susana. Present, teacher. Ana María Chacón. Present, teacher. Ahora sí. Carla Ivania. Present, teacher. Carlos Armando. Present. Claudia Marisela. Claudia Marisela Solano. Débora Raquel Soto. Débora Raquel. Ok, guys, les voy a dar una recomendación. Si ustedes tienen que, por emergencia, ir, es mejor desconectarse que dejen la cámara encendida y no estén allí. Ok. Very good. Elvin Martínez. Present. Débora Raquel. Present. Ok. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Present. José Saúl González. Present. Carla Janet Amaya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Okay. Miriam Carolina. Miriam Carolina. Ok. René Alfonso Madrid. René Alfonso. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. Present. Sandra, perdón, William Alexander. Present. Ok. Isela Liliana. Present, teacher. Ok, Karina Beatriz. Jocelyn Rivas. Present. Ok, alguien que no llamé, que está acá. Me, teacher. Ah, Rina, ok. Ok, very good. All right, very good. Veo que ya se actualizaron la mayoría, ok. Solo falta una persona allí, no la veo, ok. All right, let's continue with the book and then si le falta alguna partecita y la hacen después de la clase rapidito. Okay, let's continue with, we're going to finish unit number 2, algunos de los tasks que quedaron pendientes de unit 2. All right, tenemos esta. Esta es la página 27. Okay, very good. I'm going to read the article for you, okay? And let's go, if you have any questions, tell me about the vocabulary. Me pueden preguntar después, all right? So this is basically all the activities that someone does here. Read the following schedule of a restaurant manager, right? And write the time for each event, okay? So let's look at the examples of the restaurant manager. 9:30 a.m. Now, voy a hablar de él, ¿sí? So tengo que usar the S on the verb. Voy a hablar en tercera persona singular. 9:30 a.m. He opens the back kitchen door so kitchen staff can start working. 9:40, he walks around the kitchen, checks the temperature in all coolers and freezers. 9:50 a.m., he creates schedules for several servers and bussers with chores that need to be done in their shifts individually. 10 a.m., he serves starts to clock in, okay?
Very good. ¿Alguien tiene ahí interferencia de micrófono? Póngase en mute. 10:10 a.m. He turns all the lights and sound system. 10:30, everyone clocks out and has a quick lunch along with employees. And we talk about what their schedule and chores for that day. 10:50, everyone clocks back in and starts working again. 10:55, opens the front door and turns on the open sign. 11 a.m., he goes to the kitchen and checks temperatures for ready to eat food and get samples to taste. From 10 a.m. to 2 p.m., he greets guests, runs registers, maybe run some food and help the servers get behind. 2 p.m., he clocks out and goes home. The assistant manager stays in charge. 4 p.m., he clocks in, break is over. 4:05, he checks food temperature again, as well as coolers and freezer temperatures. 4:10, he makes schedules for a second shift, service and bussers, kitchen head and cook handles his team. 4:30 p.m., second shift starts to clock in. From 5 to 9 p.m., he greets guests, talks to people, etc. Doesn't have to run the register in the evening. He has a part-time cashier in the clock from 5 to 9. That way, he focuses on more important things. 9:30 p.m., he starts to do side work. He supervises everything that gets done right. 10 p.m., he turns the open sign off and locks the front door. 10:10 p.m., he enters credit card tips into the CC processor. Wow, esta persona sí trabaja. Right? No quiero tener el trabajo de esa persona. All right, so look. Checks temperature at the kitchen. Ustedes tienen que poner el tiempo, ¿sí? Buscar la información, poner el tiempo. Okay? All right, so vamos a trabajar este, page 27, okay? And then, después nos reunimos, ¿sí? So finish this exercise. I'm going to give you 10 minutes to finish that exercise, page 27. Okay, let's go back to groups. Horas. Yeah. Okay. Esto me falta. We are going to do the exercise, guys. Yes. Okay. Number one, check. Y de esto que enseñó, bueno, ahorita qué vamos a hacer, lo de las preguntas que estaba mostrando. I don't know. Sí, page 27. Page 27. Le leí. Ajá, 27. Okay. Page 27. Sí. Vamos a responder las de abajo. Correct. You have to put the time. Sí, yo le leí todo ahí el schedule. Sí. You have to put the time of each activity that's there. Okay. I understood. Check temperature at the kitchen. Check temperature.
At kitchen. At night. Check temperature. Night 40 a.m. Okay. What are 9:40 a.m. Yes. Number two, turn on the lights and sound system. Turn on the lights and system. It's 10:10 a.m. Number two. Second shift. And not to run the lights and sound system. 10:10 a.m. 10:10 a.m. Make the schedule for the second shift. Ten to 3 a.m. I think for the second 4:10. Mm-hmm. 4:10. Mm-hmm. 4:10 p.m. 4:10 p.m. And What do you have for number three? Number three, 4:10 p.m. Correct. 10 p.m. Mm-hmm. Correct. In the first question, check temperature of the chicken are three times. 9:40 a.m. 9:40. And 11 a.m. No, there's only one time. Number four. Go to the kitchen and check temperatures. Mm-hmm. Check temperature at the kitchen. There's only one time. Es que number 9:40 is check the temperature in the coolers and freezers. Yeah. Right? No, no está hablando de the temperature of the food. 4:10 p.m. 4:10, make schedules for second shift service. Kitchen, no. Mm-mm. No. Check for temperature again, as well as cooler and freezer temp. 4:05 p.m. 4:05 p.m. I think it's 9:40 a.m. Check food temperatures again. Mm-hmm. Yeah. That ese es una 4:10. Mm-hmm. 4:05. I'm sorry. 4:05. Mm-hmm. Pero hay una antes. 9:40 a.m. No, that one is the cooler in the freezers. Uh-huh, esos son los congeladores. No, no, but it's talking about the food. It's talking about the food. The food. He said, mm-hmm. Check temperature at the kitchen. Mm-hmm. 11. 11? 11. Mm-hmm. Uh-huh. Go to the kitchen and check temperature. Mm-hmm. Or to eat food and get sample today. Yeah. 11. I have 11 a.m. 11 a.m. 11 and the other time is 11 and 4:05. Yeah. Okay. 11 and 4:05. Yeah. 4:05.
4 or 5 p.m. Mm-hmm. Okay, vamos, inside work. Veamos si estamos bien con inside work. Let me see, number one is, no, that's not correct. 9:40 is, he checks the temperature for the coolers and freezers at 9:40. Quiero ver. 9:40. Check temperatures. Yeah. Ah, es cierto. Este es a las 10 a.m., a las 10 a 11 a.m. Es. So it's a 10, no wait, 11. 11 a.m. Es. Y hay otra más adelante en la tarde porque repite eso. Very good. So yes, 11. And then there's another time in the afternoon. Sería number 6. 10:55 a.m. Yes. What do you have for number 1? 11 a.m. 11 a.m. Uh-huh. Y and más adelante se repite. He says. Yeah, we have 9:40. He said, yo tengo 4:05. He checks food temperatures again. So 11 and 4 and 4:05. Okay. Number one, entonces. 11, como tienen ustedes, pero hay una más. Yeah, 11 a.m. Hay una más que se repite. Se las acabo de decir. 4:05 p.m. Sí, teacher, pero ahí no dice en la cocina, por eso nos la pusimos, no sé. Check food temperatures. Again, as well as, so, I mean, adicionalmente también, so hace las dos cosas de nuevo. He checks food temperatures again and coolers and freezers. 4:05, so he does it again. Check, por eso dice again, food checks food temperatures again. ¿Y la que dice teacher el 9:40? Ese es coolers. He checks coolers and freezers. Esos son los congeladores. Uh-huh. Acá entra la, digamos, entra a la cocina y chequea la temperatura de los congeladores. 9:40. 9:40, sí, puedes decir que están ahí, pero no sé, es bien confuso en este sentido, because look, 9:40, he says, walk around kitchen, camina uh-huh. alrededor de la cocina, uh-huh. check temperatures in all coolers and freezers. Uh-huh. Now, una pregunta, ¿están abiertos a esa hora para tener comida? ¿A qué horas abren? Entonces, no está revisando la comida, ¿sí? Lo que hace uh-huh. es revisar los coolers. Uh-huh. Los freezers. Ok. So, I think it's 11, right? Ustedes están correctos. 11. But, if you read, he says, check food temperatures again. Not 4:05 p.m. Uh-huh. So las dos también, 11 and 4:05 p.m. Teacher, y la que dice do inside work sería 9:30. 9:30 p.m. Uh-huh. 9:30 p.m. Uh-huh. Correct. Okay. And the 6. The 6, 10:45 a.m. Mira, y la número 4 que teníamos entonces, po. Open the back chicken door. Nine thirty a.m.
pero no puede ser. Open the book. Ah, aquí es AM, va. Sí, sí. Yes. Ah, okay. AM and PM. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So, entonces quedaría la primera. La primera, ¿cómo queda la primera? Pues? 11 AM and 4:05. Sí. Number two. Yes. Ajá, 10 AM. 10 AM. Number two, 10. Yeah. Number three, Okay, very good, guys. I'm going to show you the answers. Les voy a mostrar las respuestas. Aquí están del ejercicio, ¿sí? It's right here. Okay. But hay que revisar la 1 y creo que la 6. All right, so vamos a revisar. All right. Let's go back to the book here. Okay. All right, number one, check temperatures at the kitchen. What do you have? Right. 11 a.m. Uh-huh. And 4:05 p.m. Yes, I have, but usted vieron la respuesta que tengo en el libro, and so solamente dice 11, but if you look here, check food temperatures again. Okay. So hay algo que repite. He checks food temperatures again. Y pues esto es adicional, ¿sí? Pero esto no es la respuesta. Coolers and freezers. So he checks the coolers and freezers, right? Now, algunos pusieron 9:40. ¿Por qué no podía ser 9:40? Right? Perdón. 9:40 dice, walk around kitchen, check temperatures in coolers and freezers. Okay? No tienen comida, sí, a esa hora, muy temprano, porque ellos abren hasta qué hora? A las 11. Okay? Ellos abren hasta las 11. All right? 10:55, open the front door and turn on the open sign. All right? So, no puede estar revisando comida a esa hora porque no tienen comida todavía. Lo que está revisando son los coolers. All right, so the answer is, la respuesta sería 11 a.m. 11 a.m. and 4:05 p.m. All right, turn on the lights and sound system. 10:10. Turn on all lights and sound system. 10:10. Make the schedule for the shift, for the second shift. 4:10. 4:10. Make the schedule for the second shift. Number five. Open the back. No. Number four. Sorry. Number four. Open the back kitchen door. I have 9:30. 9:30. Yeah. Uh-huh. I am. Open the back kitchen door. Number five, do inside work. 9:30 p.m. Yes, I have p.m. Do inside work. Do inside work. What do you mean? Fíjate que aquí dice aquí side work, como trabajo extra del lado. Pero aquí dice do inside work. So no sé. La respuesta que yo tengo en el libro, según el libro que tengo, es 9:30. Okay? So yo creo que aquí escribieron mal. No tenían que haber escrito in. Okay? Pero según lo que yo tengo en el libro, es 9:30 p.m. Number six, turn on the open sign. Hello. 10:55, right? 10:55. Okay. All right. Very good. Questions? Okay. Very good. ¿Quién tiene el micrófono abierto? All right. We're going to continue. No sé si usted, alguien tiene alguna pregunta de la plataforma del midterm que podríamos revisar, alguna pregunta del midterm.
Okay. All right, very good. So let's do this one. Let's complete it together. Complete the sentence with a simple present form of the verbs in the parentheses. Jeff, work from 6 a.m. to 4 p.m. Work. Works. Works. Okay, correct. Jeff works. Jan and Pete. Clean the table. Clean. 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 You know, I cambio, right? ¿Por qué? ¿Por qué no hay cambio? Because it's two people, plural. Mark blank orders on Wednesday. Doesn't. Right? Doesn't take. Very good. Esto lo he repasado con varias personas, ¿sí? El uso de do and doesn't. Okay. All right. Es solamente para oraciones negativas. Negative sentences. Okay. Very good. So here we're going to use doesn't. Doesn't take. Doesn't take. Okay. Number four, our restaurant blank from 9 a.m. to 10 p.m. Opens. Okay. Opens. Okay. ¿Por qué tiene una S? Why restaurant. Opens? Restaurant is it. It. It, correct. Restaurant is a it, is a thing. Number five, our boss blank much time in the restaurant. Spends. Simple present with the S because our boss is singular, third person. Number six, we blank on Sundays. Don't. We don't close on Sundays. Don't close. Okay, very good. Don't, right? With apostrophe. Don't. Number seven, they blank expect to have more clients this week. They expect to have. Expect, right? The same, because there's no change to it. Okay, very good. So, ¿cuándo usamos do and does? Do para negative sentence. Does is third person. Ajá, pero hay, sí, alguien dijo negative sentence. Negative correct. Sentence. Hay una más estructura donde lo usamos. Questions? Yes or no questions? Question. Oh, question. Yes or no question? Yes or no questions, correct, right? So siempre cuando vean do or does, right? Siempre va a estar en una negative question or a yes or no question, okay? No va a estar en una oración positiva, ¿por qué? Porque no necesito verbo auxiliar, sino que hago como la primera, como el primer ejemplo positivo, le pongo S. All right, questions? All right, very good. Now, ya que estoy aquí, en las sesiones de apoyo, vimos mucho esto, ¿sí? Muchos tenían esta pregunta y muchos cometían este error, ¿ok? ¿Cuándo usan el verb to be? I am or the simple present. So, ¿cuándo uso el verb to be? ¿Y cuándo uso el simple present? ¿O cuál es la diferencia? La acción y cuando se describe a alguien. Sí. Vaya, el verb to be tiene varios usos. No solamente es para decir lo que yo soy, pero veámoslo así para empezar. Right? El verb to be es lo que yo soy. Okay? What I am. Okay? Lo que yo soy. Uy, ese color no se ve. Hold on. Right? So el verb to be está describiendo lo que yo soy. Okay? Okay? What I am. It's describing what I am. Okay? But the simple present, it is describing what? What I do. What I do. Okay? Correct. See? Y esa es la gran diferencia. Verb to be is describing what I am. Simple present is describing what I do. Okay.
Entonces, si alguien me dice, o quiero presentarme, okay, puedo usar los dos. Right? Hello. I am Carlos. I am the supervisor. Okay. I check the inventory. Okay. So aquí tengo las dos estructuras. Tengo verb to be y tengo simple present en una sola conversación o introducción a una conversación. ¿Sí? Hello, I am Carlos. I'm the supervisor. I check the inventory. Okay. Las dos primeras son verb to be. Y la segunda es lo que yo hago. Lo que yo soy, lo que yo hago. Okay. Questions? All right. Sí, por veces hay confusión con eso. All right. Solo quiero compartirles. Solo quiero sacar una foto. Hold on. Aquí está. Okay, ya voy. All right, look. El verb to be tiene varios usos. No solamente lo que yo soy. Okay? So, veamos unos ejemplos. Description, right? Istanbul is beautiful. Okay? I am describing a country. Right? Istanbul is beautiful. Okay? Or maybe you can say, Canada is a beautiful country. Okay. I'm describing the country. Okay. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? All right. So, okay. Very good. So I can use it for a description. She's beautiful. Canada is a beautiful country. All right. Ahí estoy usando el verb to be for descriptions. Okay, now quiero que noten algo, va siempre antes del calificativo. Okay, all right. Number two, for classifications and definitions. Ankara is the capital of Turkey. Okay. Guatemala City is the capital of Guatemala. For classifications and definitions. Okay. Also, I can use it for locations. Izmir is in the west. Okay. Or you can say, for example, Santa Ana is on the east of El Salvador. Or sería west. No, west, right? Occidente. West of El Salvador. Okay. So I use the verb to be. Para decir, este lugar está aquí. Okay. Right? Or for example. Teacher, a question. Mm-hmm. In the example, it say, Izmir is in the west. Mm-hmm. In your sentence, Santa Ana is on the west. Is on or in? In is more general. Is in is, acuérdense que in is for general. My birthday is in May. On is for something more specific. Okay. But both, look, both are okay, right? Ahí no tiene mucha diferencia in and on. I mean, honestly. So like in general, on is more specific. Okay. All right. We can also use the verb to be for place of origin. We are from El Salvador. We are from Mexico. We can also use the verb to be for age. I am 25. She is 30 years old. Okay. Now, recuerde, cuando hablan de age, tienen que decir
years old, right? I have 25 years old, no. I have, no pueden usar I have, tiene que usar el verb to be, okay? I have es una traducción literal al, del español al inglés, la cual no funciona porque en inglés se usa el verb to be para describir la edad. Now, es bien común que dejen esa frase years old fuera. For example, right? Someone will say, how old are you? Okay? I can respond, I'm 25. También se entiende. It's okay. Right? I understand. Pero lo que no puedo decir es, I have 25. No. I have to use the verb to be. Okay? All right, and I can also use it to describe the weather. It's hot in San Miguel. It's hot in Puerto Rico. I can also use it to describe the weather. Or finally, I can use it to describe time. It's 6 o'clock in Chile. Okay. Very good. Okay, now regresando al simple present, right? En ningún momento puedo usar el simple present para describir ninguna de estas cosas. Description, classification, location, age, weather, no. No puedo usar. Si voy a hablar de lo que yo hago, okay? I supervise the employees. No puedo usar el verb to be. Estoy hablando de lo que hago, okay? Very good. Questions? Okay. All right. Ah, se nos olvidó una estructura, right? So let me see. Hold on. Esto también fue algo que me preguntaron bastantes personas en la sesión. Okay. Hold on. Okay. All right. Simple present, right? Ya vimos affirmative, negative, and questions, right? Right. So nunca van a usar do and does para una oración positiva. Nunca. Allí no existe do and does. Okay. Do and does solo existe for negative and questions. Okay. Very good. So I have two types of questions, right? Two types of questions. Con el simple present, right? O con casi con cualquier estructura. So, two types of questions. Yes or no questions, okay? For example, do you supervise the employees? Right? Yes or no question. Do you supervise the employees? Okay? Ustedes saben si sería he or she, entonces voy a usar does. Does she supervise their employees? Does your boss check the emails? Okay. Now, ¿cuál es la otro tipo de pregunta? ¿Se acuerdan? WH questions. WH questions, siempre en el simple present. Right? ¿Cuáles serían las WH questions en el simple present? Okay, where does your boss, where does your boss work, right? Voy a cambiar boss porque es muy obvio. Where does your friend work? This is simple present, ¿sí? Y algunos se les olvidó esta, este tipo de preguntas en el simple present. Sure. Mm-hmm. Where does your Ah, sí, yeah. Perdón, se me olvidó la R. Where does your boss work? Uh-huh. R. Se me olvidó la R. Es un posesivo, ¿sí? Tu amigo. Your friend. Okay. For example, podríamos hacer otras con ese.
what, when, how, why, always with the simple present. What time does she start her shift? What time does she start her shift? Otra pregunta igual con el simple present. Okay. All right, denme una ustedes. WH with the simple present, do and does. Give me an example. La pueden escribir en el chat si quieren. Give me an example. WH question in the simple present. You can put it in the chat if you want. Where do you work? Uh-huh. Correct. Correct. Mm-hmm. Yes, very good, William. Who else? Deborah, where does she work? Where does she go? Uh-huh. Mm-hmm. How many employees does she supervise? Yes, very good. Very good, Fernando. Mm-hmm. Right, so algunas expresiones como what time, how many, how much. Estas son juntas, ¿sí? Pero igual, siempre se ponen al inicio. Where do you live? What do you like to cook? Excellent, very good. Mm-hmm. Very good. Now, how many hours do you work a day? Yes, very good, Sabrina. Mm-hmm. Very good. Now, also, I can have when do you go to the park? Oh, no, wait. Where do you exercise on Tuesdays? ¿Sí? Vean esta pregunta. Where do you exercise? Y le agrego una expresión de tiempo. La misma que hemos usado para el simple present. Where do you exercise on Tuesday? Okay. So, es más específica, ¿sí? Me estoy refiriendo a un día específico. So, pueda que vean este tipo de preguntas, ¿sí? How many hours do you work a day? Allí, for example, Sabrina puso una, sí, a day. Esa es una expresión de tiempo. It's a time expression, okay? For example, how many hours do you work on the weekend? En el fin de semana, ¿sí? How many hours do you work on the weekend? Okay? So, también acostúmbrese a usar esas expresiones de tiempo. Right? Están haciendo preguntas bien específicas. Okay? Questions? Questions? Okay, very good. So, permíteme, solo quiero, hold on. Eso estamos repasando y esto es muy bueno porque así, si tienen cualquier pregunta, háganla por favor. Cualquier estructura, algo, alguna duda. Allí vimos el verb to be con el simple present. Right? Y si tienen alguna duda, please ask me. Ok. All right, very good. Now, les voy a dar una introducción y un repaso a la misma vez, ¿sí? Súper importante ya a un nivel intermedio que ustedes manejen seis de los 12 tiempos que hay en el inglés, ¿ok? ¿Cuántos tiempos hay? ¿Cuántos verb tenses hay? Dos. ¿Cuánto? 12. In English, we have 12 verb tenses. So, súper importante de que ustedes a un nivel intermedio manejen estos que ven acá. ¿Sí? Estos. ¿Okay?
¿Por qué? Porque casi el 80% de las conversaciones en inglés ahí están. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Lo pueden ver de esta forma. Pueden decir simple past, simple present, simple future. ¿Cuántos hay ahí? Tres. ¿Ok? Past continuous o continuous past, la orden no importa. También pueden usar la palabra progressive. En algunos libros lo van a ver como progressive. Past continuous, present continuous, future continuous. ¿Cuántos hay ahí? Tres más. ¿Ok? Very good. ¿Ok? All right, so les voy a dar eso y un extra que es going to. Ok. Now, esto lo tienen que manejar, ¿va? Ustedes vean dónde están y qué necesitan. Para eso hacemos esto. Tienen que manejar siempre en cada tense las siguientes estructuras. Positivo, negativo, preguntas y WH questions. ¿Okay? Tienen que manejar positivo, negativo, pregunta. Y las preguntas hay dos. Yes or no questions and WH questions. ¿Okay? All right. ¿Listos? Ok. Very good. Ustedes me detienen, por favor, please. Ok. I play soccer. I play soccer. Positive. In the present. Negative. I don't play soccer. I don't play soccer. Ok. Aquí es donde usamos do and does, right? Si estoy hablando de he, she, or it. She doesn't play soccer. Ahí está. Recuerden, no lo uso en positive sentences. Only for negative and questions, right? So aquí viene yes or no questions. What is it? Do you play soccer? Right? He, she, it? Does she play soccer? Okay. Very good. And WH questions, que es lo que vimos ahorita, right? Where do you play soccer? Excellent. Very good. So, todos hasta ahí, right? Yeah. All right. Now, vamos al pasado. Play, what is the past of play? Play soccer. Okay. I play soccer. Y allí es donde vimos la pronunciación de ET, right? Past ending verbs, right? Now, remember, what type of verbs do I have in English? Two type of verbs? Regulars and irregulars. Regular and irregular verbs, right? No se olviden eso, ¿sí? Regular and irregular verbs. Remember, for example, play, played. Pero si, entonces, si es sí. So. ¿Cuál es el pasado de sí? So. Very good. Hay un tercer tiempo, too. Eso se llama el past participle. Sí. Okay. Pero allí no me voy a meter, allí no lo necesitan hasta que vayan a los otros seis de los 12. Ok, let's continue. Negative, but in the past. I didn't play soccer. And questions? Did you play soccer? Very good. ¿Y qué pasa si tengo he or she? Did she play? No change. El único cambio que existe, right, es solamente the do and does, es solamente acá. Mm-hmm. Okay. Okay. Then WH questions we did. Where did you play soccer? Y si es she, no hay cambio tampoco. Where did she play soccer? It's the same thing. Okay. Very good. Now we're going to talk in the future. Will? I will play soccer. Ahí está. Negative? I won't play. The negative of will and not. I won't play soccer. La contracción de will and not
is won't. Won't. Okay, won't. Won't. Questions? Will you, yes, will you play soccer? Will you play soccer? You play soccer? Now, a todo esto le pueden agregar qué? ¿Qué es lo que vimos que siempre se le puede agregar? Present time. Time expressions. Time expression and frequency other. Time expression, for example, will you play soccer on Saturday? Ahí está, time expression. Okay. Okay. What about WH questions with will? Where will you play soccer? Okay, usemos where. Where will you play soccer? Where will you play soccer? Okay. Very good. So, todos tienen que estar acá, ¿sí? ¿Ya vieron will ustedes en los módulos anteriores? Sí. Okay. Yeah. ¿Han visto will? Remember. Yeah. Yes. No, no. Yes. No. Not only this. No. No, no, visto will. Okay. Sorry, I don't know. Okay, pues tú lo has visto, sí, tú lo has visto ya. Ah, no, pues no, lo que pasa es que, pasa es que a veces solo lo ocupábamos como, no formalmente, sino que lo mencionaban nada más. Yeah. Okay. Pero no lo hemos visto. Okay, no lo visto como tal. Sorry. Bueno, sí lo han visto, la cosa es que tal vez no se lo han presentado así, pero sí lo han usado. ¿Sí? Y tal vez lo han escuchado y lo han usado en inglés. Okay, very good. So, bien fácil, solo es will, para hablar de acciones futuras. ¿Sí? All right, now, aquí está una conversación completa con una persona en el presente y en el pasado. Ahí está todo. Ahí puedo tener yo una conversación de 10 minutos con una persona. ¿Sí? Por eso es súper importante. All right, now, vamos al continuous or progressive, right? What is that? To talk about actions that I do or that I'm doing, I'm sorry, that I'm doing right now. Or continuously, okay? So let's do some example, right? ¿Qué necesito para describir lo que yo estoy haciendo ahorita? Verb ing. ing. Vamos a usar el mismo ejemplo. I am playing soccer, okay? ¿Qué necesitan? El verb to be, que ya ustedes se lo pueden. ¿Y qué más? Ing. Le agrego ing en el verb, okay? Negative. I'm not playing soccer. Questions? Are you playing soccer? Are you playing soccer? Sí, ¿qué tengo que hacer? Soccer. Mover el verb to be. Así como hicieron preguntas en el verb con el verb to be. For example, are you a doctor? Allí movieron el verb to be al inicio. Are you playing soccer? Estoy preguntando si yo le llamo a esta persona. Hey, what are you doing? Are you playing soccer? Yes, I am. Okay, then I have WH question. WH question, okay? Where are you playing soccer? ¿Dónde estás jugando, sí? Where are you playing soccer? Okay, ahora en el pasado. I was playing soccer. All right. ¿Qué no estabas haciendo ayer? Ah, perdón. ¿Qué no estabas haciendo? I wasn't playing soccer. Okay. Quiero preguntarle a alguien qué estaba haciendo ayer. Were you playing soccer? Si estaba jugando ayer. Were you playing soccer? Y ahí le agrego yesterday, si quiero. Mm-hmm. Okay. And finally, time expression. I mean, WH. Where were you playing soccer? ¿Dónde estabas jugando? Where were you playing soccer? All right. Now, for future, hay dos formas. Will be and going to. Okay. Super fácil. Look. I will be playing soccer. ¿Qué voy a estar haciendo? I will be playing soccer. Mm-hmm. Future. Okay. I will not be playing soccer. No voy a estar haciendo eso mañana. I will not be playing soccer tomorrow. Okay. Will you be playing soccer? Y aquí le puedo agregar una expresión de tiempo. Will you be playing soccer on Saturday?
Would you be playing soccer on Saturday? Okay. Aquí hay otra expresión, going to. Yo la incluyo aquí porque se usa también para hablar de acciones, planes futuros. For example, I'm going to play soccer. I'm going. Okay. Negative? I'm not going. I'm not going to play soccer. I'm not going to play soccer. And questions? Yes or no questions? Are you going to be playing soccer? Are you going to play soccer? Are you going to play soccer? Now, no hago nada con el verb soccer, right? ¿Por qué? Porque ya estoy usando going to. Ya tiene ing. Quiero ver si puedo aquí escribir abajo. Perdón. All right, con este terminamos. WH. Where are you going to play soccer? When? Usemos when. When are you going to play soccer? ¿Cuándo vas a jugar? Okay. Very good, guys. So, ahí está todo. Ahí está el 80% en inglés. Ahí está el 80% en inglés. Ya los otros son cosas que, sí, es más avanzado, right? Sí, lo van a aprender y todo, pero aquí está el 80% del idioma. Now, algo que no hicimos es contestar. ¿Sí? Contestar las preguntas. Do you play soccer? Yes, I do. Does she play soccer? No, she doesn't. Tienen que saber cómo contestar preguntas cortas. ¿Sí? Las preguntas abiertas son información ya que ustedes quieran dar. Esto es subjetivo ya, ¿sí? Hay información que como ustedes quieran dar. Pero yes or no questions, yes or no questions, sí tienen una forma como contestar, ¿sí? Esta sí. Will you play soccer? Yes, I will. Will you play soccer? No, I won't. Uh-huh. Y no es muy difícil porque la respuesta está dentro de la pregunta. Okay? Very good. No. Okay. No, no podría pasar este documento o la captura de todo eso. No, le voy a tomar una captura y le voy a enviar el documento vacío para que ustedes lo llenen. Ok. Ok. Si ustedes pueden hacer eso, ya están de 6 de los 12 tiempos. Ok. Ya están en la mitad. Right? Aquí están los otros. Es el perfecto y el perfect continuous. Ok. All right. But mostly, normal everyday conversation, esto es lo que van a usar. All right, so practiquen eso, ¿sí? Háganlo, right? Hasta que me lo pueda hacer, ¿sí? Ese cuadro que lo pueda hacer, lo pueda ver, lo pueda responder. Si pueden hacer eso, es una gran ventaja. Van a llevar una gran ventaja. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Y les digo que yo he tenido estudiantes de avanzado, que ya tienen un 80% en inglés, ya están a punto de obtener un trabajo en inglés y no pueden hacer eso. Right? Sí pueden hablar, es decir, no se traban, pueden hablar, pero no lo pueden pensar así. Ah, I'm going to, por eso es así. ¿Sí? All right? O por veces confunden los verb tenses, por veces los confunden. Ok, let's do attendance and we finish. ¿Quién se va a quedar? Fernando, if you can stay. You stay. I was on Wednesday. Okay, yeah, Miriam, she had a situation. Luis Umaña, ¿estás aquí? Yes, teacher. Okay, all right, I'm gonna make you stay. Okay, very good attendance. Ada Susana? Present, teacher. Ana Maria Chacon? And Carla Ivania? Present, teacher. Ah, okay. Carla Ivania? Present. Carlos Armando Marte. Present. Claudia Marisela Solano. Débora Raquel. Present. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Fernando Ernesto. Present, present. Okay, thank you. José Antonio. Present. José Saúl. Present.
Carla Janet Amaya. Carla Janet. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Present. Miriam Carolina. René Alfonso. René Alfonso. Rina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Karen Beatriz Santos. And Jocelyn Rivas. Present. ¿Alguien que no llamé? Okay, very good, guys. Thank you very much. Gracias por actualizarse. Muy importante. Ya estoy subiendo las notas. If you have any questions, thank you. Les voy a mandar ese documento para que practiquen. Súper importante. Si ustedes pueden hacer eso, esa la mitad, ya van a la mitad. Okay? All right. Very good, guys. Thank you. Thank you very much. And Luis, you can stay with me. Thank you. Okay. Okay, bye. Teacher, tengo que terminar los foros hoy mismo. Es que no, no. Los foros no son, yo los califico personalmente, pero no es parte de las notas que tengo que entregar. Es que estoy trabajando, entonces. Por termine eso no solo la plataforma. Bah, sección 2, okay. Midterm. Okay. No, eso ya lo finalicé, teacher. Solo era pues foros. Ya está, ok. Bye. Ok, bye. Guys, thank you. Bye. Hello, Luis. How's it going? Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Okay, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Pues ahí siento que voy progresando poco a poco. Okay. Es que fíjese que mi caso fue así como algo extraño. Yo no inicié desde en el módulo 1. Uh-huh. Yo me examiné, ¿verdad? Para ver en qué nivel iba a quedar y de una sola vez quedé en el nivel 5. Entonces solo tengo dos módulos, el del anterior y este. Ah, ok. Entonces hay cosas que no las he visto así como tan a detalle, ¿verdad? Sino que lo que yo quedé en el nivel 5 por lo que he aprendido así empíricamente, ¿verdad? Ok. Ah, pero sí este. Fíjate que ese repaso que hice ahorita de los tiempos. Ahí puedes ver exactamente, ok, qué se me olvidó o qué recuerdo, qué no, qué he aprendido, ¿sí? ¿Viste ese repaso que acabo de hacer? Sí, me pareció perfecto, excelente, porque cabal, lo mismo que le iba a decir Fernando, se lo pidió, esa misma pregunta le iba a hacer, si la podía enviar para tenerlo ahí. Sí, ahorita, sí, se la voy a enviar ahorita mismo. Y este, de ese cuadro, algo que, ¿tienes alguna pregunta o...? Sí, por ejemplo, más que todo el pasado. Uh-huh. Este, el was es, por ejemplo, el pasado del verbo to be, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Vi en un ejemplo que utilizó were. Uh-huh. Que es, correct, que es el pasado de are. Ah, ok. Were, pasado de are. Ok, y en simple, en el futuro, el will siempre se utiliza, es como que, por ejemplo, como que fuera el simple present, se le agrega el will. Para hablar en el futuro de algo que tú vas a hacer. Will y going to, muchas veces enseñan casi ahí a la par. ¿Por qué? Porque... going to es para unos planes más concretos. Cuando tú vas a hacer un plan más concreto. For example, tú vas a decir, I'm going to Paris. Right? Yo voy a ir a París. ¿Sí? Ya eso es un plan ya bien concreto. Pero will es un poquito más como, voy a tener esto. For example, si tú vas a un restaurante, te piden, ¿qué va a comer? I'll have the chicken. I will have the chicken. ¿Sí? Es will es un poquito más para decisiones en el momento. Okay. Decisiones en el momento. Going to es para planes ya más concretos. Okay.
Sí, otra parte que yo veía que quizás tendría que mejorar un poco es como quizás aprender un poco más de vocabulario y más verbos. No sé, en ese sentido, ¿qué usted me puede recomendar para? Ok, sí. Sí, hay una lista que yo tengo que no sé si se la puse acá, pero si tú me permites, te la puedo pasar. Ok. Simplemente es una lista de verbos irregulares que son los que más cuestan porque se escriben totalmente diferentes, ¿sí? Sí. Ok. Permíteme, solo voy a... Ok, voy a abrir aquí una lista que tengo. Ok. ¿Y dónde estabas estudiando antes? Pues realmente yo no he estudiado así, como le digo, no me he dedicado a estudiar inglés así en un programa o en algún lugar, ¿verdad? Sino que solo lo que aprendí cuando uno estudia bachillerato en la universidad, sí. pero no, nunca había tomado un curso así puramente inglés. Sí. Ah, pero está bien, a mí no es que tú estás en cero, ¿verdad? Tú no sos principiante, tú ya sos un básico, ¿sí? Entonces, muchas personas, pues les toca 6 o 9 meses para llegar ahí al nivel que tú tienes, ¿ok? So, muy bien, te felicito por eso y a pesar de que tú, pues, no has podido estudiar así formalmente, pero tienes ya una buena base. ¿Me puedes mandar un mensaje en WhatsApp? A mí, okay, personalmente, para ponerlo ahí, ¿por qué no? Ahorita se lo mando. Vale, por ahí lo mandé. All right, thank you. Okay, so... Te mando una lista de verbos irregulares, una lista básica, no es todos los verbos en el idioma, pero es una lista que te puede ayudar. Ok. De allí. Entonces, si tú ves ahí, el primero dice be, y el pasado es was and were. Sí, correcto. Entonces, ¿cuándo uso was, cuándo uso were? Simplemente singular o plural. Was es para sujetos singulares. Were es para sujetos plurales. Okay. Tú sabes, you, solamente you, así, you siempre se va a usar were. You were, ok. Y si tienes, por ejemplo, he, she, it, vamos a usar was. Los otros plurales, que son you, we, they, usamos were. Okay. So, voy a compartir aquí para que podamos hacer unos ejemplos. Okay, so veamos acá, aquí tengo una lista, podemos hacer con was and were, right? So, ¿cuándo voy a usar was? Cuando mi sujeto es she, or he, or it, okay? Allí voy a usar siempre was. Okay. Was. Cuando mi sujeto es you, porque you es plural, aunque estoy hablando de una sola persona. You, they, and we, right? Voy a usar were. Were. Okay. Ok.
Okay. So es el pasado. Okay. For example, I am a doctor. Okay. Pero después pasó mucho tiempo y me jubilé. Voy a usar was. I was a doctor. Mm-hmm. I was a doctor. Okay. Now, veamos aquí you. They are doctors. Okay. Ellos son doctores. Pero pasó años, años, años y se jubilaron todos. They were. They were doctors. Okay. Ahí está. Okay. 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 Entonces, estas son positivas. Son oraciones positivas. Podemos usar lo mismo, solo que en negativo. Estas van a ser positivas. Okay, veamos negativas. Okay. For example, she isn't a doctor. Okay. Isn't. She isn't a doctor. Okay. She was not, wasn't, también puedes contraer, wasn't a doctor. Ella no era un doctor. Okay. Ahí está el presente y el pasado. Okay. And plural, they aren't doctors. Right? Ellos no son doctores. They aren't doctors. Pero ahora lo quiero decir, pero en el pasado. They weren't doctors. Ellos no eran doctores. Okay. Y por ejemplo, ahí en el ejemplo de she, uh-huh. No se le agregaría el did o didn't. No, no. Porque estoy hablando del pasado, pero con el verb to be. Ah, verb to be. Okay. Uh-huh. Okay. Entonces, me falta una, perdón, que sería preguntas. Right? Vamos a hacer preguntas. Entonces, vamos a hacer aquí otra categoría. Y esta sería preguntas. Questions. Okay. Is she a doctor? Right? Si es ella un doctor, sí, es un doctor. Entonces, lo mismo, pero was. Was she a doctor? Was she a doctor? Uh-huh. Okay. Y después aquí puedo hacer lo mismo, pero con pregunta. Are they doctors? And were they doctors? Ahí está. Okay. Sí, más que todo, cabal, como le digo, el conocimiento que tenía sí era empírico, ¿verdad? No conocía una estructura de las oraciones, pero ya en estos módulos sí me está quedando ya más claro la estructura, por qué usarlo, cómo usarlo. Exacto, ¿verdad? Entonces te estás dando cuenta del por qué, ¿sí? ¿Por qué se usa? Sí, sí. Sí, la verdad que es muy interesante. Uh-huh. Sí, esa es la teoría, ¿verdad? La gramática aclara muchas dudas, muchos errores, ¿sí? Conozco muchas personas que siempre vivieron en Estados Unidos y hablan un inglés, pues, pero nunca estudiaron, ¿sí? Correcto. Entonces ellos hablan un inglés, pero cometen muchos errores y no se dan cuenta por qué. ¿Se les entiende? Sí, claro, se les entiende. Pero cometen muchos errores. Sí, pero ya... Aquí sí, es una base, sí. Uh-huh. Así es. Sí, un caso similar es lo que me ha pasado. Lo que pasa es que, vaya, si yo veo un párrafo o algún diálogo o algo escrito en inglés, uh-huh. yo lo comprendo, o la mayor parte la comprendo, pero, uh-huh. pero cabal, a veces lo que me cuesta es hablarlo, por sí. lo mismo, porque siento que me falta vocabulario y fluidez, ¿verdad? Que, uh-huh. que se me venga a la mente así algo para contestar rápido, para hablar rápido. Sí. Fíjate que fluency
es lo que todos queremos llegar a tener, ¿verdad? Eso, sin duda, ¿verdad? Porque tú quieres tener un inglés fluido. Ahora, te voy a enseñar cómo yo lo veo, ¿sí? Fluency no viene de la nada, sino que es el resultado de tres elementos, te lo voy a decir. Lo primero que tú aprendes es vocabulario, ¿verdad? ¿Cómo se dice teacher? ¿Cómo se dice guardia de seguridad en inglés? ¿Sí? A mí, estás preguntando palabras, ¿sí? Pero después, ya cuando tienes bastantes palabras, entonces tienes que tener una orden, una forma de ordenar eso, ¿sí? Y eso viene en la gramática. Y después, ya cuando tienes las palabras y la gramática, entonces ahora tienes que procesar eso en inglés. No puedes estar traduciendo, sino que, aunque tengas un límite, ¿verdad? Usa lo que tienes. Tengo la estructura y tengo el vocabulario. Voy a pensar en inglés. Right, so I'm going to think in English. And I'm going... So this third element is thought organization. Okay? Este tercer elemento es thought organization. ¿Sí? Es poder pensar en inglés. ¿Sí? Poder pensar en inglés. Cuando tienes eso, esa capacidad, aunque sea básica, pero de pensar en inglés, entonces tú vas a tener fluidez de acuerdo a tu nivel, ¿sí? Entonces, sí. Ahorita, tal vez tú, así tu estudio informal, has aprendido mucho vocabulario, ahorita estás aprendiendo las reglas, y lo que trato de hacer en clase es crear actividades que va a activar esta parte de ustedes. Correcto. Entonces, ya cuando tengas esas tres cosas y vas fortaleciendo esas tres cosas, vas a tener una mejor fluidez. Correcto. Ok. Vale, okay, perfecto, Carlos. Roberto, perdón. Gusto tenerte aquí. Gracias por estar acá y por, ¿verdad? Y te estás incorporando muy bien. ¿Cómo vas con la asistencia? Fíjese que solo... Yo recuerdo que un día una clase, ajá, una clase creo que fue la que he perdido, pero ahí tuve mi motivo, pero sí, siempre trato de, a veces vengo un poco tarde del trabajo y cuando, por ejemplo, vengo en camino, me conecto, pero por eso es que a veces no activo la cámara ni nada de eso, pero sí vengo escuchando. Sí, está bien. Vaya, sí, lo importante es en los minutos, ¿verdad? Tú ya sabes cómo miden ellos, los módulos, ¿verdad? Ellos van midiendo minuto por minuto de lo que tú has estado ingresado en la reunión, ¿sí? La asistencia que yo tomo es para nuestro récord, pero ya lo que ellos miden es los minutos que tú tienes en la reunión de Zoom. Okay. Okay. All right. Very good. Have a good weekend. Okay. I'll see you Monday. Take care. Thank you, teacher. All right. Bye. Bye.